Esperemos, esperemos que el equipo de Gladiators agarre y no sea quizás tan predecible también. Sí, de todos modos, han tenido, como te digo, bastante tiempo para analizarlo. Y espérate que estoy buscando mi llama. La llama que llama. ¿Cuál? La llama, pe. Estoy buscando la llama del calorcito, pe. Ah, la llama del... ¿Tú te imaginas que de la nada así vengan y sorprendan y ¡fua! Salga fuego? Y, podría ser, quién sabe. Llamas así de la nada, más fuego y más fuego. Bueno, lo sigo entrevistando aquí. La estrategia que ha planteado el equipo de Gaming Gladiators, hay que tenerla en cuenta. Yolito, minuto 0:42, perdón ustedes, siendo un poco más allá de las 5 de la tarde en Perú, 6 de la tarde en Bolivia, 7 en Argentina. Ah, había gente de Ecuador también gente acá. De Ecuador también. Gente de Venezuela, gente de Colombia, de igual manera. Falta así que, aprenderme chicos, esas horas. Sin mucha más dilación, les damos la bienvenida a la Todo tierra de los ancestros, al Defense of the Ancients. Y es una segunda partida que promete gran final a toda la gente reagrupada en sus casitas, viendo en la comodidad, obviamente, con los amigos. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo aquellas épocas tipo 2013, 2014, me reunía con los amigos a hacer una parrillanita y a ver la final. ¡Qué rico! Así es, amigos. Yo no tenía tele. Pero no pasaban por la tele tampoco. Yo tampoco internet, pero si no tengo tele, ¿cómo tener computadora? Ay, ay, ay. No había por ningún lugar. Y aparte, no. El Alcatel lo soportaba, ¿no? No, amigazo. Ahí recordaba los tiempos de las cabinas. Creo que ahí se podía. Pero ese tiempo que jugabas Tarzán, creo. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tarzán, Hércules también. Tremendo juegazo, muchachos. Ya terminaremos por ver qué pasa. Ojito, un colapso que lanzaba la Shockwave. Pero simplemente quizás para ahuyentar al enemigo. Tofu en la parte inferior, jarraseando a Yatoro. Y es una partida que vemos drafts por un lado un poquito más enfocados a Teamfight y por otro lado un poquito más enfocados creo que al daño macizo. ¡Ajá! Macizo contra el piso, duro y parejo. Lo que van a tener aquí el equipo de Gladiator contra el cuadro Spirit. ¡Qué rica arcana! Justamente la que tiene en este momento Yatoro, la zona de medio. Cuidado con Queen, se va contra Lord Pangolier versus Primal. Es Beast. Primal Beast, la zona central, hay que tener cuidado con esa habilidad que atraviesa inmunidad mágica. Sabemos que puede frenar Rolling Thunder y esto le complica mucho. Un counter muy bueno en la parte de abajo, un poco más de opción. Tenemos a Yator enfrentándose a Ace con su Raiking. Otra vez creo yo planteando una estrategia de presión temprana, pero hay un factor interesante. Ahora derecho maneja un Morphling. Vamos a ver si es que se deniega con un... Igual que en la partida, si no me equivoco, ¿contra qué equipo? Bueno, creo que no fue él, pero Morphling, hay que tener cuidado por que lo vayan a sorprender con baja vida, ¿no? Que por lo general siempre está morfeando agilidad. Sí, incluso veíamos el día de ayer, ¿no? Como había un Magnus incluso en el equipo enemigo, el poder utilizar el mismo Skewer sí termina por ser bastante beneficioso para el equipo de Gaming Gladiators. Una contienda bastante tranquila. Mientras en la parte inferior ya la primera sangre, Ace comienza con pie derecho y esta podría ser la de Gladiators. Bueno, matar a la Enchantress no es tan difícil, sobre todo para un héroe que tiene una buena cantidad de damas, sobre todo y los críticos, que sí o sí duelen. Aparte que vas un poco más por las invocaciones, por los pequeños esqueletos para generar presión. Lastiman demasiado, te debo decir. ¿Eh? Es bastante presión la que puede ejercer con esa habilidad. Y ahora mismo en la zona de medio, robándose la runa de agua por ambos lados, creo. En la parte de arriba, sí, la va a tomar al final Lord. Mientras tanto, en la zona inferior, Tofu nuevamente repitiendo el pick de muerta, que creo que ya no es una sorpresa para nadie. Lo ha jugado, como lo digo, en varias partidas dentro de este International. Y ahora están en un ángulo totalmente complicado. ¡Dímelo, Yolito! Oli también lanzaba de show de problemas directamente. Tiene que retirarse mi Poshka, muy desgastado. Mientras Yatoro también se sigue plantando. En cuanto a Rakdi se refiere, Ace retrocede. Mucho desgaste. Activa las Magic Stick. Mi Poshka con el Nature se atendan. También curando un poquito más. Va a haber intercambio. También Tofu sabe que es peligroso. Sí. De todos modos, no puedes traerle golpes así nada más al Enchantress. Si tiene un nivel en el Enchant, va a ser complicado. Oh. Cuidado, Ace. Lo acaban de colocar nuevamente. Oh. Warfare Blast. Otra vez. Deadshot. Impact en Ace. Annihilation para defender a su compa. El poder de la amistad. Los amigos se hacen presente para el equipo de Spirit. Buena combinación ahí de Gaming Gladiators y Yatoro. Pues muy atento, mi Poshka esperará a que ya otra vez el Nature se atendan, se tenga el cooldown, ya lo tiene. Hola. Y de ahí intentará darle otra vez en el mano a mano. Y ojito, tipo la gente diciendo, no te preocupes, te regalo una computadora. ¡Ajá! Gracias, amigo mío. Ya sabes, mándalo a las frecias. Siento mentira. La zona arriba, cuidado, acelera, collapse. Llega aquí el Inkswell, impacta también. Él se lo manda para atrás con Skewer. Kill perfecto para el equipo de Spirit de la zona de top. Descuento en contra de Nate Prophet. Mientras tanto, en la zona central, Queen arremete con Trump. Shield Crash para responder. Regenera con la botella. Trata de tradear golpes. Aquí es algo un poquito
difícil de decir, ¿eh? ¿Para ti quién puede ganar la zona de media? Es que Larle tiene que estar mucho más limitado, no puede jugar tan agresivo porque se active la Brewer, ¿no? Es por eso que sacan este tipo de contiendas cuando hay Pangolier, incluso cuando hay Kunkka. Primal Beast es un héroe bastante bueno contra estos héroes de melee. Y ojito que van a ir por la parte superior. Larle no quiere comprometer al menos esa contienda. Va a lo seguro, va a la parte inferior porque tenemos dos runas. ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué salir? Uy, cuidado, Collapse, lo van a encontrar. Hablando de salir, se libera del Sprout. Perfecto, le quiere dar la manita. ¡Choque de palmas! Oh. Ojito, Tofu recibía ahí el right click de Mi Poshka mientras en la parte central Trumple por parte de Queen. Muy avanzado. Ojito que pueda haber TPs de respuesta y eso podría complicar al mid laner de los gladiadores. En la parte de arriba ya no es como una partida anterior, ¿no? No hay tanta actividad. Todavía están tanteando por ese lado. No vemos bajas de por medio. En cuanto a sinergia, me gusta un poquito más lo de Spirit, sinceramente. Ojito. Oh. Sí, en la zona de medio lo van a atrapar a Lauren. Problemas puede estar. Tiene aquí el Fury Fire. Lo va a comer. ¡Oh! Frenaron a los dos, amigos. La estructura empieza a golpear. Repite con fuerza. Shield Crush. Y lo paga caro. Queen se osadía en la zona de medio. Pero acaban de dejar totalmente solo aquí a Magnus en la parte de Tom. Mientras tanto, la zona inferior. Enchantress ha muerto, lamentablemente. Nuevamente a manos de Gaming Gladiator. Cuidado con Collapse. Blood Grenade. Oh. Otra vez Magic Stick. Y sobrevive por poquito en la zona de top. Pero era necesario. Ha rotado el Super 4. Tienes que presionar. Sí, ahí complicado. Mientras Collapse, muy desgastado, atrapa a Mira. Retrocede tranquilamente cortando el árbol. No hay mucha complicación. Tienes 11 cargas en la Magic Wand de Duracho. Vemos en la parte inferior también salía Time Walk por parte de Yatoro. Comprometido en la mira. También activa finalmente el Block Granite. Llegaba por la parte izquierda. Muy bueno, Larn. Se lanzaba su Swashback. ¡Oh! Consigue la baga Yatoro también, pero desaparece. Ambos cores. Rolling Thunder. Celerian problemas. Cuidado. Lo van a atrapar también. Atención, que el neutral ha sido atrapadísimo por esos árboles. Trabaja más, Larn. 2-1 en el intercambio. Ay, 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 amigo mío. 3-4 intercambio. Yatoro consigue el kill en contra de Ace. ¿Sucederá la pesadilla? Creo que ya le han agarrado cariñito, ¿no? De todos modos, tiene que descontarse por ahí algún kill. Mientras tanto, en la zona de top, Diracho morfeando agilidad para poder regenerarse. Perfecto por parte de él. Mientras tanto, Collapse hace lo propio con la Healing War. Sube nuevamente las Right Band. Recordemos, amigos, que como es un héroe universal, ahora se nutre de cada uno de los stats, dándole un poco más de armadura, velocidad de ataque y, por ende, también agilidad y velocidad de movimiento. Cuidado con eso en la zona de top, Violito. Mira, se va a poder escapar al final. No lo van a poder atrapar. ¡Oh! Trumple también en contra de él. Lo van a poder cazar. No tiene mana. Shockwave, cuidado con Collapse. Lo va a defender. Perfecto el Sprout. Una atrapa, mira. Y eso fue bastante bueno. Yulito lo acaban de salvar. Pero qué bonito el poder de la amistad. Sí, era el último segundo que terminaba por romper Phantom's Embrace y utilizar Elan's Load de carga mínima para cancelar el STP. Ahora sí la contienen un mano a mano junto con Ace y también Yatoro. Esto es peligroso porque tienes un héroe que también puede evolucionar en cuanto a Raikling se refiere. Podría ser un core más, así que un poquito de cautela con ese Raikling. Ahora, si Raikling continúa todavía con las Facebook, no es que le haya ido tampoco tan mal. Tiene 3K de Network ahora mismo, minuto 7 del encuentro. No ha habido ninguna rotación extraña, sobre todo para las Winsong. Las ha tomado cada equipo. Allá llega lo que es la Mass of Madness por... La Mass of Madness ha llegado para Raikin, creo. Si no es para el Raikin, debe ser para el Fatal Boy. Debe haber sido para el Fatal Boy. Mientras tanto, Lark en la zona central, Power Threat solamente. Sí, Fatal Boy, justamente, ya todo. Muchas gracias a Tachas y a Glem. Glem y a Tachas. Cuidado, solo medio de Blueyulito. Lark también se prepara Tofu. Quiere para lanzar de Calling. Aparecía salir también. Desaparece. Condenada Lark. Respuesta de los gladiadores. Ok, la actividad se torna ya a estos 8 minutos de partida. Llegaba Collapse algo tarde, Q-Tipo. Ya, acá creo que acaba de vender una Gryvan. Sí, acaba de vender una Gryvan o la acaba de desarmar. No estoy seguro porque tenía dos Gryvan. Y ha completado lo que son los Power Threads. Cuidado con eso, Julio, en la zona de medio. Queen, no, Empower por parte del 2 puntos en el Skiward. 2 también en el Empower. 1 en los Shockwave, tratando de limitar. Cuidado, runa de minuto 8, Julito. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Runa G, Soma, 1, 2, el top bombazo. En contra del Skiward, la banda se trata el trampol está activado. Luzlot quiere escapar, termina cayendo. El Impetus va a escapar, va a pagar caro, Queen. Va a pagar caro, Queen. Rolling Thunder lo baja de la cima de la montaña. Swatback Call. Lo atravesaron el corazón a la bestia primordial. Y ahora mismo, Yulito, Team Spirit, cobra venganza. Pero Gaming Gladiator no se rinde en esta segunda partida. Ay, 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 ahí, bonita jugada que realizó el Primal Beast, ¿no? Con el trampol activado. Sí. Y el Skewer termina por calar muchísimo
en el mismo HP. Hay presión de objetivo estático en la parte central. Se encuentra bastante cerca Nature's Prophet también junto con Tofu, pero no pueden hacer nada al respecto. Están atados de manos y pies en la parte de abajo. Se quedó la contienda, ¿no? Uno contra uno. Roy King contra Faceless Void. Se encuentra ahora mismo en la cuarta posición también. La evolución es bastante positiva. Y ojito, Roy King se va a dirigir a la Radiance. Sí, al parecer es usual por general, ¿no? En estos Raking Off, tratar de ir por la Radiance. La pregunta es, ¿le dará tiempo? Porque Collapse va a trabajar en la Blink Dagger. Lógicamente es un ítem mucho más barato. Va a llegar antes, en definitiva. Pero la pregunta es, ¿a quién vas a poder atrapar? Si Raking se va a mantener farmeando. ¡Uy! Servieron el almuerzo, papá. Dos ítems neutrales. Cuidado, que aquí Quincy, sí, acaba de recuperar un poco de network. Porque si lo vemos en la tabla, está ahora mismo quinto en la tabla de posición de network. La diferencia no es mucha. Menos de un K. Un poquito más, perdón, de un K para Gaming Gladiator. Sin embargo, el mantenerse en las líneas es beneficioso tanto como para Spirit como para la alineación de Gaming Gladiator. La zona central ha liberado el espacio. Va a haber rotación a la parte de abajo. ¡Dímelo, Yulito! Ajá, cuidadito. Ace lanzaba también los Skeletons. Mientras ya todo tiene que retroceder. Cuidadito, ITP. Aparecía Larle también, mientras tanto se aparece también incluso Queen. CCNC logra cancelar el Pulverize por la parte derecha, también hay acciones. Va por Duracho, mira también, cuidado, está en problemas el Grimmstroke. Phantoms Embracer, Trumpel ejecutado. Aparece finalmente el Magnus también, cuidado, está complicada la cosa. Y ahí lo van a atrapar, no van a desaparecer en cuestión de nada. Hasta luego, goodbye. Lanza Black Chronosphere, pero simplemente creo que es defensiva. Time Dilation, no hay mucho daño, tiene que retirarse Choco Freed. Mientras ahí también quiere caer a manos de Larle. Segunda vida, segundo round, tipo. Así es, va a revivir Raikin, le mandan hacia atrás. Skidward todavía calmado, utiliza el Silent, perfecto, Phantom Break, continúa el Red Clip pesado, toma, para que me respete, se ha explotado el Inkwell, tiene hecho problemas, no puede morfear, no puede morfear, no hay velocidad de movimiento, Waveform, quiere escapar, el Inkwell también lo persigue de cerca, le respira, detrás de la espalda, y esto es todo por el Morphling, ok, amigos, derecho a manos de Lord, y la escuadra de Spirit defiende la posición de la Tier 1, muy bueno, y se viene cantado, aprieta el equipo de Radiance. Había respuesta por parte el dragón. ¡Woo! Y una cantidad de casi 2000 de oro que se lleva. Mientras en la parte central, Anslow, The Trumpet también. Está llegando quien. Phantom's Embrace, Grimmstroke, Choco Fate ha sido lanzado. Aparecía Toro finalmente. Time Dilation. Retrocede con Time Walker para curarse un poco más de vida. Estaba Celine también bastante cerca para evitar una catástrofe, Q-Tipo. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo vive? La gente, ya saben, amigos, no se olviden de dejarle su me gusta, me enloquece, me apasiona, me seduce, me trae, me apasiona. Me enloquece porque esto es el evento deportivo de los eSports, lógicamente, de Dota 2, más importante de este año, de International 2023, edición 12. Ajá, y edición, sí, de hecho, Day 12, ¿no? Ahora mismo, en esta gran final, la gente un poco triste también porque la fiesta se termina una vez al año, el Mundial, la gente muy emocionada, llegando de distintas partes del mundo para ver acá este magno evento, ¿no? Veíamos el replay, el Rolling Stone, que... Es que cómo se metió ahí a la Tier 2 a tratar de conseguir el kill, Julio, no le salió para nada bien, de todos modos. Aún así, pues logran dar buena batalla, pero gastas buena cantidad de recursos. Pelear cerca de la Tier 2 no era conveniente para Game Editor. La verdad que sí, bastante interesante. Tenías el Reincarnation, y eso es lo bueno también de tener un Reincarnation, ¿no? Terminas por ser, claro, en el lugar positivo para meter el slow, pero acá en este caso lo timearon porque tenías el Skewer y un Duracho que terminaba por ser jarraseado con mucho, mucho daño y no había escape alguno también. Pero no logran, creo que la baja, si no estoy mal. Y ahora volvemos a la partida donde la brecha de kills se empieza a cerrar y también economía. Uy, se llevó buena cantidad de oro, mira, sí. Que casi termina por caer ese warp. No, no, de todos modos, Julio, la situación está bastante interesante porque ahora mismo es trabajo de los support evitar cualquier tipo de control que tenga de mapa Gaming Gladiator. De hecho, saben que necesita Raking espacio para poder tener Radiance, también Morphling para ir por la Mantis Type posiblemente. Y esto solamente te deja con 3 eslabones nada más para poder batallar en contra de 4 porque Magnus y Pangolier se pueden activar juntos. Tiene su Reverse Polarity. Pangolier se encarga un poco más del damage. El control lo puedes ejercer tanto con el Enchantress, con el Sustain, con el Enchantress y también el control con el Grimmstroke, dejándole totalmente solo a Yotor. Entonces, un 4 contra 3 es complicado para enfrentar ahora mismo. En el minuto 13 del encuentro para el equipo de Gaming Gladiator, vamos a ver cómo lo consigue. Así es, en la parte de medio aparecía Primal Beast, mientras Larle se va a hacer de la torre. En la parte superior va a ser el primer objetivo estático a favor del dragón. Muy bien escoltado conjunto con Mira. Listo, se lleva la torre Larle. 90 de oro también que reciben los demás jugadores. Ace en la parte inferior ya tiene Sacred Relic que le está llegando en el courier. Le falta nada más el talismán de evasión, pero ya con Sacred Relic, ojito, el crítico ya es una amenaza.
Van a tratar de ir por las tier 2. Trataba de lastimar un poco a los creeps. Mientras tanto, ha dominado el troll. Y esto sí, le beneficia. Ha tomado la tier 1. Va a ver la parte de abajo. Lo rodean. Tofu llega. Ataque Oli también. ¡Los dos amigos! Una planadora a lo que le acaba de pasar. Y a todo encima, Celery se lleva el kill. Y el resto del equipo de Spirit, pues no se ha movido de igual manera. Ojo, está totalmente libre derecho en la parte de top. Buena rotación del equipo de Gaming Gladiator. Sí, consiguiendo la baja del mismo carry, lo cual le perjudica muchísimo, ¿no?, al equipo de Spirit en cuanto a tiempo se refiere. Sabemos que Faceless Void no es de los mejores héroes en cuanto a rapidez de economía, para ganar economía. Entonces ahí muy bien el ataque de los chicos de Gladiators. Ahora, hablando de economía, ¿qué tipo el valor reto ahora mismo parece que se está pintando de color rojo? Pinta las banderas, sí, de todos modos. Está subiendo bastante en cuestión de network, dado que no ha habido tanta presión como uno esperaría de parte de Spirit. De hecho, las batallas que han tomado Gaming Gladiator Skin las ha tratado de proponer. No le ha salido tan bien que digamos, por eso no hay una gran ventaja de network y se empieza a reducir, menos de un K de diferencia. Si lo notamos, pues Faceless Void va a empezar a crecer en network una vez que obtenga... Bueno, si ya tiene la Mass of Madness, no sé si se quiere ir por un Hano Midas de todos modos, pero el que sí va a empezar a crecer en farming es justamente Raikin. La pregunta es, de cara al late game, a Raikin no le quieres iniciar completamente. Puedes tratar de ir por Morphin, creo que dentro de una cronósfera, si lo atrapas mal parado y sin las posibilidades de morfear, pues estaría servido el escuadra de Gaming Gladiators en diferencia numérica. Sin embargo, Julio, no hay que olvidar la presencia global de Celery y la facilidad que va a llegar a tener una vez que Quinn pueda llegar a obtener no solo la Blind Dagger, sino también la BKB. Y ahora una partida que se torna un poquito más apagada, un poquito más sí, seguro para ambas escuadras. No tan dinámica, no tan eufórica, podríamos llamarlo así. Duracho en la parte superior tiene la Yasha. Falcon Blade va a trabajar en una Mantis. Está el Q-tipo y hay ítems que nos dan un poquito de información por ese lado. No terminan por ser bastante relevantes. Time Walk ha sido ejecutado. Una partida que, no sé... Como que se siente un poquito fría ya. Ya, ahora sí. Es que tienen que encontrar espacio, como te digo. Cuidado, Lar. Runa de visibilidad. Tiene para regenerarse un poco Arcane Boots. Se lo van a encontrar de pechito, Quinn. Así es, lo encontraron, amigos. Se toma un vaso. Trump. Uy, no puede ser. Lo frenaron en dos. Onslow también. Oh. Iswell no puede hacer nada. Soulbind. Rolling Thunder. Lo logra concretar, amigos, en el último momento. El First Blood por parte de él. Se capa uno. Dos. Y se salvó por poquito. Lo acaba de conseguir, Lar, en la cara de todo el mundo. ¡Qué brutal lo que acaba de hacer! Le esperó en el último momento. Julio, no pudieron en realidad conseguir el kill. ¡Wow! Pero ahí la presencia de Grimmstrow valió bastante. Ese Soulbind junto con el Phantom Embrace para frenar este Pulverize. Cuidado arriba. Muy bueno. Lanza finalmente la Chronosphere. También el daño es bastante bueno. Lanza al revés por el tiempo. Buen timing. A favor del dragón también responde. Y a él sí le sale muy bien el gank. Ay, 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 ahora mismo el equipo de Gladiators debe estar pensando, queriéndose jalar los pelos, ¿por qué no matamos al Pangolier? Buen escape de Lal, rotación de cuatro, tipo, cuatro jugadores. Creo que vamos a tener una doble pantalla de ese juego, de todos modos, de esa pequeña jugada, porque fue muy, muy crucial, ahí está, doble pantalla, tenían Sentry, por eso Pulverize, llega en dos, Phantom Embrace, le cancela, saca el Soulbind. Frenas y mira, no le pudo pegar nada más por el Shield Crush, claro, el Shield Crush. De todos modos, le da opción de utilizar el Rolling Thunder. Oh, no, Celery acaba de matar, Celery acaba de matar el Enchantress nuevamente. Creo que es comida fácil para él, una vez que tiene la reducción de armadura sobre todo. No tiene mucha armadura, sabemos la Enchantress, así que un poquito sencillo tratar de eliminarla con habilidades mágicas. Aún así, Yolito, la cosa se ha puesto algo tensa. Ahora sí, Gaming Gladiator, después de la muerte de su Morphling, sabe y necesita crear espacio, necesita tumbar alguna estructura, presionar, obligar al equipo de Spirit a pelear ahora que no tienen cronosfera. Es verdad, hay presión de estructura en la parte de medio, la segunda que toman los gladiadores. La brecha todavía de uno y también en cuanto a economía, atraparon a Collapse. Skewer lanzado, hay TP por parte de la bestia, puede ser bastante bueno. Collapse en problemas, tarda mucho en TP. Anslow lo atropellaron con tiempo. Anota la placa, hermano. Ay, 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 ay. Utilizando el trompo, lo termina mandando aquí a Collapse. Pero hemos visto de lo que es capaz ese Magnus. Uy, utilizó el Morph para copiar aquí al Magnus. Interesante, tiene ya la Yasha, va a completar lo del Amante Style. Le falta un poquito para el Ultimate Door. Mientras tanto, por parte del equipo de Spirit, en la zona inferior se encuentra el Faceless Void. Han tomado la tier 1, runa de Dual Damage para mi Poshka. Se van a juntar en la zona del río. También la Bounty Room para Lar. Mientras tanto, Morphling lo han detectado, Julio. Hay un Ward cerca de la tier 1 en la parte de abajo. Lo sabe el equipo. Hay un Sentry, lo han encontrado a mi Poshka. ¡Dímelo, Julito! Ahí está el Trump, el ejecutado también está llegando finalmente. También Duracho. ¡Oh, los atraparon!
Colbine. Se viene la contra ofensiva. Rolling Thunder también junto con Ishwell, donde lo creo. Esto es bastante bueno también. Está en problemas de hecho. Activa finalmente las sticks. También parando un poco más de mana. Celeri con el Mega Kill. Desaparece a Kramer. No tiene mana. Lo mandan para casa. Lara aparecía con tipo. Dímelo, hermano. Pero Roy Jazz quiere plantarse a pelear. Ace todavía no puede. Collapse. Llega Shockwave nuevamente. Skiward también. Lord quiere conectar el golpe. No puede hacer el cooldown. Viene para él. Va a revivir de la muerte. La pregunta es, ¿podrá solo? El hombre acaba de regresar, pero totalmente para escaparse. No le puede dar cara al equipo de Spirit. Bon, Lord se mete con todo. Suave con el mana, papá. No te alcanza. Y si te vas de lanza, te puede costar caro. Sí, ahí lograron al menos frenar un poquito las intenciones, pero se llevan la baja de Duracho, lo cual es bastante rentable. Un soporte por un carry. Ahí la compra y a Toro y Feliz también. Se encuentra con la Mante Style. Vemos que está llegando en el QRTP. Atraparon en la parte central. Van por topo. Hasta luego. Desaparece. Muerta. Está muerta. Así es, amigos. La Oxisa pasó a mejor vida. ¿Tú crees que hay mejor vida? ¿Ah? ¿Tú crees que hay mejor vida en el Uy, con un par de... Ya. Ay, ay, ay. Vemos que termina por llevarse la torre. En la parte inferior, todas las Tier 1 tomadas. También ya para el equipo de Spirit. De Queen aparece para tratar de defender. No sé si quieran arrebatar el mismo Tormentor que va a aparecer en nada. Creo que sí puede haber la contienda. Falta 5 segundos. Tipo, parece que van a robar Tormentor. Así es. Va a salir minuto 20. Lo acaban de encontrar. Ni bien sale. Ya le da guamazos. Ímpetu. Ten cuidado el chat. Ten cuidado mi Poshka. Mi Poshka se puede morir. Uy. Y le dieron a mi Poshka a la parte de arriba. Celery lo acaba de encontrar ya todo. Quiere hacer el body block. No puede llegar Ace. Lo secunda. Relevo de la muerte. Por parte que mira de Aitor. Blink Dagger. Crítico. También Warfare Blast. Pero no es suficiente. Salta y baila ya todo. Time Walk. ¿Quieres hacerlo? Utilizado el Sprout. Perfecto. Le bloquea el camino. No hay tier 1. No hay punto de referencia. Pero se está complicando demasiado. Acaba de copiar la forma. Time Delay Shot por parte de Diracho. Quiere cobrar venganza. Quiere cobrar venganza. Falla el Skiward. Salta con todo. Acaba de conseguir el kill Diracho. Y ahora mismo viene a ir en contra del pobre Magnus. Oh, reverse polarity. Pero no hay nadie. Sayulito ha caído, más por más. Tiene sed de sangre, Diracho. Quiere demostrar quién es el verdadero carry. 2-1, double kill. Se regresa totalmente inmune, impune de lo que acaba de hacer. Ese doble asesinato va a quedar marcado en el piso. Levantan las lanzas los alrededores. Dice: estamos presentes todavía. 3 bajas que se llevan frente al equipo de Spirit en 20 minutos. Muy bien. La labor de Duracho le molestó muchísimo que se hagan. Que se hayan arrebatado en este que es el Tormentor y termina por conseguir las bajas. Vemos ahí el replay, ¿no? Como las persecuciones sobre Yatoro llegaba a Celery y no podían hacer casi mucho al respecto. Un Time Walk ejecutado por última instancia, pero aparecía Diracho, lo cual le lanza Time Dilation y hace que ese Time Walk todavía sea muy tardío y no podía regenerar, no podía tener un poquito más de HP. Collapse lanzó el Reverse Polarity y ya con esto la secuencia. Baja tras baja, buen Silence y ahí la llegada de los chicos de Gladiators. Nah, no sé, o sea, fue buen instinto de parte de Diracho, de todos modos, la waveform antes de que llegara el Skiward. No sé si lo vio con el rabillo del ojo, pero su idea era clara. Va, hay que matar aquí a Yatoro. No podemos dejarlo que crezca todavía. Cuidado con el Impetus. ¿A Yatoro le acaban de dar el Garen Shard? Ajá. ¿Qué el resto ya tiene? A ver, a ver, a ver. No, solo tiene mira. Y Lar y Collapse, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. La tiene. Y la, mira y la, también. Ajá. Ya, la tabla ya tiene Lincoln Sphere ahora mismo. Lar, por lógica, para él. Tenía que haberle dado al Pangolier o al Basel Spoil. Cuidado en la parte. Claro, claro. El Pangolier. Lar va a terminar por caer a manos de Tofu. La muerta consigue Dominating. Le arrebata ahí las 4 bajas. Claro, sí. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Claro. Claro, porque ya lo tiene de todos modos los dos. Ojo, Yulito. Ahí está. ¿Qué dice Abo? Abo. Y confundo el Dota Plus. 62% para Gaming Gladiator. En ventaja de momento. Cuidado con Diracho. Y es que la diferencia de Nedgar está a favor del equipo de Gaming Gladiator. Aunque la sensación no es tanto así, Spirit. Tiene que defender la Tier 2. Arremete con fuerza. Gaming Gladiator quiere coronarse campeón de The International. 20-23 minutos. 22 del juego. Menos de un cada diferencia. 14-11 lo van a encontrar. Mi Poshka en la cima. En la parte top. Tiene que escapar. ¡Corte, corte, corte! No puede ser. Perfecto el spawn. Quiere irse. Quiere irse. No tiene manera de escaparse. Dime que tiene TP. Tiene TP. Deadshot no impacta. Utilizando los Nature's Attendant. No puede hacer mucho. Otra vez el spawn. Bueno. Pero qué escurridizo. ¿Acaso podrá? 1-2 y no. Lo no lo hizo, amigos, por poco. Pero acá va a rendirse a los brazos de la muerte. Diracho, no perdona una vida. Sigue ahí muy bien, evitando el escape de Enchantress. Para la gente que dice que el Shard te toca al azar, no. Te toca al azar, pero entre los últimos... los dos últimos que no tengan de Network, pero que no tengan Shard.
que no tengan el valor neto elevado, los últimos de la tabla, por así decirlo. Ya tenías los dos supports, tanto Enchantress como Grimmstroke, y tenías que repartir entre el Pangolier y el Faceless Void, y pues le tocó a Yatoro también, lo cual que no está bastante mal, ¿no? No, está bastante bien. Sí, 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 100%. De hecho, porque ahora tienes la opción de entrar a la high ground, colocar Time Dilation, forzar alguna habilidad y regresarte, ¿no? Oh, y hablando de eso, Time Walk tiene ya la Man Style. Ojo, talento de nivel 15, lo acaba de colocar, bueno, hace un nivel nada más. 50 de Time Block Damage, así que cada basher va a doler mucho más. Con la Man Style triplicas las chances de que te pueda, tocar un basher nuevamente. Y recordemos que la habilidad pasiva funciona. Ojo, Yolito va por el Head of Taros. Primal Peace va a ser una verdadera mole, un dolor de cabeza, Queen. Eso es lo que quiere hacer Arpón, ya para Collapse. Tiene la Blink Dagger, el combo va a empezar a ejecutarse. Julio, ya conectaron los engranajes, la máquina va a empezar a girar. El smoke lanzado, ya intenciones de contienda por ambas escuadras. Dos del equipo de Gladiators, dos del equipo de Spirit en la parte inferior. Parece que Roshan va a ser la contienda, creo que sí. Lars también y Atoro. Collapse se pone en posición para una contraofensiva. El scan utilizado por parte de... el conjunto de Gladiators van a llegar a la contienda. Llega también ahora. Primal Beast, está casi a la mitad del camino y todavía Roshan ni siquiera está en el 50% de vida. Están en la zona. Se ponen smoke tipo, va a haber acción. Están en la zona defendiendo la casa. Está totalmente solo. Aquí no pasó nada. Aquí no hay nadie. Lo van a encontrar en la puerta de arriba. Queen salta. Time Dilation. No, perdón. Time Walk. Quiere irse. Time Dilation. Ahora sí. Queen recibe el impacto. Ha forzado la BKB. Cuidado con esto. El Rod por parte de Nature Prophet. Salta a la parte izquierda. Cómelo. Lo para derecho. El problema es, está muerto. El Hercurry también. El Ray King. Revive de la muerte. Otra vez el Skiwer. No, el Shockwave nuevamente. El Rolling Thunder. Lo quieren agarrar. Otro Basher. No puede escapar. Ahí se está muerto. Pero no esperen la cara de TTNT. Está crecido. Secret Spirit. Ruge. Ruge el dragón de Europa. Cuidado con Tofu también, Pierce de Ville, pero está comprando un poco más de tiempo, pero está muerto. No hay mucho que pueda hacer, que en paz descanse, se persinan y ahí está Tofu. No la va a contar, hasta luego, goodbye. Cuatro bajas en contra del equipo de Gladiators y ahora creo que no va a haber tampoco contienda para este Roshan. Prefiere farmear y a Toro, prefiere volverse mucho más fuerte, sacar, terminar ya la Midjourney. Qué buena teamfight. I told you, my friend, Faded Boy can come to that fight and... use time dilation and return to fight again. Mañana. Vito llegaba, vemos el replay, ¿no? ¿Cómo terminaban por posicionarse? Ojo complicado, Ace. Y acá Morphling ha sido muy bien timeado, perfecto el reverse polarity. No podía hacer nada, no podía escapar tampoco con un Soulbind encima. Y ahí Ace también perdía la segunda vida y ahí estaba servidito, Queen. Una Chronosphere que ha sido muy bien establecida. Buen daño, perfecto. Y ahí Tofu... ya simplemente se entregó como regalito, se puso moño. Miracho dijo, ¡hala! ¿En qué momento me quedé estuneado? Dijo esos segunditos. Roshan está arriba, nadie lo ha tomado. Llega el Gladiator, lo quiere pelear. Oh, todavía cuidando la puerta de Roshan, no hay detección. Hay que ver los guards, sentries, estatus de buyback. Al parecer solamente tiene Pangolier, también Raking. Ahí está, muchas gracias. Pero... ¿van a tratar de pelear el primer Roshan? Creo que no, no van a entrar a tiempo. Yelito se derrite, se cae, lamentablemente. Oh. Roshan no aguanta, no resiste, demasiado castigo. El talento de Gaming Gladiator para poder atinar, para poder tener estos recursos, Julio. Roshan a favor de los gladiadores. Y Collapse sale tranquilo. Oh, ¡Collapse! Ah, no, no era, no era así, ¿no? No, ese era de Pillot. Claro. Claro, el Pokémon. ¡Pillot! Sí, esa vaina. Así es, amigos, se despertó mi Pokémon. ¿Oye, qué? Ah, bueno. ¿Qué no, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tipo todavía es? Estamos en horario infantil. Ya estoy hablando de la partida. Ah, bueno. Ay, caramba, tienes hambre. Bueno, no, se entiende. No, para nada, para nada. Ay, 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 muchachos, 1K de valor neto ahora mismo, ya tienes tu inmortalidad, ahora tienes tu Lickless Spear dentro del AR. Repasemos un poquito los ítems, casi estos 30 minutos de encuentro. Midjourney ya para Yatoro, Mante está de igual manera, Diffusal Blade, Linkens para Pangolier, mucho más defensivo. Una, bueno, y el Arpón, la Blink Dagger para Collapse, el día de ayer lo demostró, una labor impresionante con estos ítems. Y un Celeri que se fue con el Aghanim Scepter y una futura... futuro, creo que Heart of Tarrasque para Primal Beast. Sí, de hecho, está en camino de eso y ahora con la BKB, por lo menos por parte de Raiking, la situación debería ser un poco distinta. Mi Poshka con esta Hurricane Pie puede llegar a escalar, Julia, a un segundo core. Lo dice, lo decía también muchas veces el panel,
Esta es la manera en la cual Enchantress puede servir a late game en cuanto una partida se te puede salir de control. Sin embargo, Gaming Gladiator no tiene la ventaja del mapa completa, tampoco tiene la ventaja en estructuras todavía. Están bastante igualados, 3 tier 2 para cada uno. En lo que detecta el mapa, por lo menos en lo que respecta al mapa, sí hay un poquito de avance por parte de Gaming Gladiator con wards. Sin embargo, Team Spirit ha priorizado la zona superior, que es justamente la línea que normalmente se presiona a favor de la escena de Radiance, por lo cual yo diría que tratar de asegurar la zona de la cueva de Roshan, aunque ya no haya Roshan de todos modos, puede ser un poco inseguro, ya que ahí está el punto de TP, que justamente es la Twin Gate, para el equipo de Gaming Gladiator. No van a buscar pelea, eso sí es un hecho, por lo menos hasta que Gaming Gladiator quiera proponer algo que va a tomar un poco de tiempo. Por lo general, no quieres gastar tan rápido lo que hizo The Immortal. Es verdad, simplemente para farmear en estas condiciones, al menos que esté el equipo de Gladiators, que ya las contiendas anteriores no le han ido del todo bien, necesitas refugiarte en eso, ¿no? Tener un plan de contingencia, al menos. ¡Hola! Creo que está de pie. Uy. Ojito, lo atraparon. Perfecto, reverse por él también. Prende la beca, Bane no lo va a aguantar, no va a aguantar, lamentablemente, la bestia, creo que sí. Lanza de calling, aparecen las almas de la muerta. Rolling Thunder por parte de Lard también. Mientras se va a escapar por la parte izquierda, también aparecía Ace, cuidado con Duracho. No tiene mana. Parece que van a continuar. Oye, Duracho no tiene mana. Duracho no tiene mana. Morphly tiene que retroceder. Ya Toro tiene la cronosfera todavía. Le está guardando para alguien especial. Alguien al que le quiere targar todo su cariño y amor. Ya Toro junto con el Smoke puede saltar. Time Delay, Time Walk. 3, 2, 1. Salta nuevamente. Regresa otra vez. Ahí está. Saltó Ace. En blanco y otra vez acaba de utilizar Pulveroy, lo acaban de concretar encima. Ya todo un problema, amigos. Interior de Ace, salta Time Walk. Revive de la muerte. Time Dilation quiere colocar la crono, parece que no. Empieza a recliquearlo. El Soul Pie nuevamente. Double Phantom Embrace. No tiene mana, no tiene mana, Diracho. Debe ser cuidadoso, debe ser precavido. Está ansioso también el equipo de Spinning, pero tiene que retroceder de alguna manera. Celería ahora sí, la por la frente de la cara. Otro porro, Diracho. Queman el equipo de Immortal. También Human Recognition. La segunda tanda aquí comienza. Cuidado, atención, van directo. Exactamente, por a Toro, lanzaba de hecho también bastante bueno, lo atraparon. Desaparece el carry del equipo del dragón. Buyback de parte de Nature Prophet, Pulverize también. Aparece Collapse, está lanzando finalmente el Skewer. Duracho quiere plantarse, no tiene miedo alguno. Mientras también por la parte derecha estaba Tofu, no lo va a aguantar, lamentablemente cae muerta. Lo repetimos también. Chip Crush, no tiene mana. No le importa. Va a desaparecer tranquilamente. Morphe también se prende. Las BKBs, el destello, mis ojos, Collapse, cuidado. Lanzaba finalmente el Skewer y nos van a mandar directamente el cementerio. Double kill, 4 bajas en contra del dragón. 4 bajas, ha caído el equipo de Spirit. Solamente sobrevive el Enchantress. Bueno, creo que recién regresa el Enchantress. Celery utilizó el buyback para regresar a la acción. Ahí tenemos, amigos, en la pantalla. Buyback de parte de Celery, justamente para complementar la batalla. Y si es que no tenía el éxito de Immortal, esto era una batalla para la escuadra de Spirit. Han caído 4 y comienza la opresión del equipo de Gaming Gladiator. Aprieta, aprieta las oleadas de Creep. No hay tier 2 en la zona de medio. Puede ser la tier 2 en la parte de top. Ahí vemos repetición, doble pantalla para todos ustedes. Ahí, bueno, una buena cronosfera, lamentablemente, Julio. Es muy complicado tener un recurso tan limitado de alto cooldown como es la Crony también. Esto reverse polarity cuando el enemigo pues se dispone de habilidades de cooldown relativamente bajos. Ojo, arriba. Ojito, para atrapar. Y es que claro, ahí veíamos en el replay cómo el ultimate del mismo Nature's Prophet terminaba por rutear ahí a Toro y no le permite siquiera, le da tiempo para, bueno, no le da tiempo para utilizar el Time Walk. Y a Toro sigue farmeando, cuidado. Va a sacar la Age of Skadi entonces para, obviamente, afectar al menos al cambio de atributo que tiene este Morphe. Una partida muy bonita, muy dinámica. Realmente es un deleite ver acá este segundo encuentro. Y también a la gente, agradecer a toda la gente que está conectada en... ¡Gracias! En los distintos canales de transmisión, o bueno, plataformas, por así decirlo, en el canal oficial de Dota 2. Así es, amigos. Para que no te pierdas los mejores eventos deportivos, competitivos de Dota 2, no te olvides de seguir los canales oficiales de transmisión en español, en chino, en ruso y también en inglés, lógicamente, de este bonito eSport que une, ama y deleita con sus grandes corazones a muchos jugadores profesionales que se dedican a esto, que han visto en el mundo de los eSports una manera no solo de divertirse, sino de conseguir un progreso, el upgrade que muchas personas están buscando, que tanto anhelas. Quizás dentro de ti hay un pro player oculto que falta pulir. Ay, ay, ay. Convocatorias a partir de... Ya, mucho... Ya demasiado. Ese anuncio no pagado, ojito. Tenemos a Tofu en la parte central, Ace también con su Radiance, un Scepter muy bien itemizado ya Tofu de manera defensiva para poder salir de los embates. Heart of Tarrasque para Queen, Primal Beast,
va a trabajar en lo que es el Aghanim Scepter para quitar también las pasivas. Es importante molestar con el Bash, también quitarle... Bueno, creo que la única pasiva que tiene el equipo de Team Spirit es el Bash, ¿no? De este Faceless Void. Ah, y también el Untouchable. Untouchable, Untouchable. Qué buena canción. Bueno, en la zona de medio, Julio, hablando del Untouchable, Enchantress puede llegar a ser un verdadero dolor de cabezas porque no quieres encontrártela ella directamente, o por lo menos no gastar recursos. El gran inconveniente también que puedes llegar a tener es que si se lo encuentra Diracho, creo que Diracho la desaparece. Tiene un combo mágico en realidad entre la Waveform y el Adaptive Strike. Cuidado, Collapse en la cima de la montaña. Smoke también utilizado. Gaming Gladiator en la sombra. Silencio, silencio. No se van a poder encontrar todavía por el camino. Solo tiene una convergencia y al parecer, al único que pueden llegar a encontrar es a Diracho. Está bastante atrás, Julito. Está bastante atrás. Lo acabo de ver. Shockwave salta. Skiwer. Y se escapa con la Silver Age. Ya Toro, el Smoke. Cuidado, se quiere lanzar. No puede. Tal vez está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Sigue avanzando. Todavía no están cortando a nadie, pero parece que tienes el sangre. Parece que sí. Va a lanzarse. Cronos finalizando en dos controles bastante buenos. También sigue pegando. Hay que pegar mi Pushka. Consigue la baja. Muy bueno. En cuestión de segundos sobre Celeri. Y el equipo no quiere más. Retrocede el equipo de Spirit. Sin sobretensión. Es una bajita tranquila. Bueno, están todavía siendo precipitados. Es que yo creo que ya gastado la cronófera, ¿qué más puedes hacer, no? Es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Ahora mismo por ese lado va bastante bien. Ya tienes también incluso tus 1200 de oro para comprar la Point Booster y terminar la A of Skadi. Ay, 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 Larl en la parte superior. ¡Malalau! ¡Sí duele! Tienes, ojito, todavía mantiene su Orb of Corrosion. Ace ya tiene su Asal Cuirás, va a trabajar en el Aghanim Scepter. Esto es importantísimo. Si se les complica mucho el equipo de Gladiators, vas a tener esta posibilidad de volver con una segunda instancia. Atraparon a Queen, cuidado, prende la BKB. Sigue buscando ya Toro, que le puede salir el Bash. Rolling Thunder por parte de Lars, se le acaba lamentablemente la BKB y hasta luego logran atropellarlo. Y el equipo de Team Spirit avanza durísimo. Arremete con fuerza de todos modos. Lord no perdona nada. Link Sphere para él. Y el Scepter también para la mano de muerta. Pero más que todo es para evitar que le puedas colocar el Pulverize. Ace, por otro lado, se encarga de ser el frontliner, pero lo pueden dejar de lado en realidad. O sea, no necesariamente tienes que ir en contra de Ace, ya que tienes maneras de ir a los backlane. No tanto, no solo con Collapse, sino también con Yator o Larl mismo, ¿no? Y los super tienen buen rango. Cuidado, la parte de arriba lo van a encontrar. Utilizado aquí, amigos, el Warfare Blastico. Vergo, está bien hecho. Manderson también. Se va todos contra uno. El problema, Reverse Polarity. ¡Lo conectó así! Skiwer en contra. Van a terminar matando aquí, amigos, el derecho. Revive de la muerte. Aquí el Raiking. Otra vez, perdió la BKB Ace. Totalmente solo contra el mundo. Tiene que replegarse. Tiene que replegarse. Defiende. Defiende. Force Staff. Tiene que salvar a su cone. No lo van a poder agarrar. Y lo encontraron. El equipo de Spirit. No deja cabo suelto. Los dos supers son los únicos sobrevivientes, amigo mío. Y es se va por el Tormentor. ¡Ah, mi pulmón! Van a hacer todavía el Tormento los muchachos de Spirit con tres bajas a su favor. ¡Oh! ¡Wow! Esa bala tenía nombre, Kutipo Yatoro. Terminaba cayendo a manos de Tofu, Madre Santa, Revolver. ¡Vaya puntería de muerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! ¡This is my pistola! Le dice Tofu. ¡Qué buena baja! Ese sí fue un deadshot, definitivamente. Consigue un kill importante y te creo que si querías presionar, ahora tienes que esperar a que reviva tu hard carry. ¡Qué buen juego de parte de Tofu! Salvando en ese momento la situación compleja en la que los había dejado el equipo de Spirit. ¡Brutal! Minuto 36 del juego. 3K de diferencia. ¡Sigue viendo! Esas cositas, Dios santo, deleite visual dentro de este International, los mejores equipos del mundo, los mejores equipos disputando esta gran final. También cuidado en la parte superior y Yatoro no se la cree, se rió de esa jugada, ¿eh? Vamos al replay, que es que claro, el Tormentor termina por hacer bastante daño al Faceless Void. Un hermosísimo Reverse Polarity por parte de Collapse, desaparecieron dos jugadores y acá era un poquito de exceso de confianza, ¿no? Irse directamente, ojito, Kutipo, parece que... Oh, Queen, le van a colocar el Impetus, Deadshot, perdón. No coloca a nadie, utilizado el Sprout. Salta encima el Arpón también, el Skiwer, lo mandan hacia atrás, salir en problemas. El palo de logro, pero no es suficiente. El Impetus lastima, le suelta un golpe. Cosmaco no conecta, Pulverize, toma. Toma para comer los petes. Utilizando, no. La cronofrita de la cala, atraparon a Diracho. Está muerto Diracho. Queda totalmente solo Queen. Sí, 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 lo van a reventar.
escapar. Nada que hacer. La cacería comienza. Tofu, el Impact explota. No puedo creerlo. Vale, ahí en contra de Tofu, Chillcrush. Toma para que me respeta. Es double kill. Falta uno, Julio. Pásame la lista. Pásame esa lista. Falta solamente un integrante, pero se va a salvar. Gaming Gladiator. Sobrevive el último hombre en pie. Pero ahí está Collapse. No lo quiere soltar. Llega la sombra. Lo va a atrapar. Puede colocarle el arpo. Perfecto. Pero llega el Warfall Blast. No, se va a detener ahí el Skiware. Tiene Reverse Polarity, pero no lo quiere sacrificar. El equipo de Spirit ha conseguido una buena ventaja. 8K de diferencia, amigos. De International 2023 en la casa. Climate Place Arena. ¡Qué bueno! 4 bajas en contra de los gladiadores. Cuidado, va a terminar por morirse nuestro compa Kutipo y también Roshan a la vez. Cuidadito que está a menos de la mitad de vida también. Y no hay quien pueda llegar. No sé si puede hacer una gran jugada Nature's Prophet, pero estaría sacrificando su propia vida. Y a todos vemos ahí el replay. Cómo termina por entrar, ¿no? Los muchachos de Spirit. Un Celeri que se veía bastante afectado junto con The Calling y también el Impetus de este Enchantress. Cómo terminaba por hacer el daño. Un Pulverize bastante bueno junto con Abroar. Sí, porque recordemos que el Abroar con el Agarim Scepter le quita pasivas. Entonces, es cierto. También no terminaba por ser eficiente. 2 bajas moría también el Primal Beast. Y ahí Tofu se terminaba por estunear con el Inkswell que había ejecutado ya Grimmshock. Queen no se la cree. Queen está ojito, ¿eh? Una carita de cuidado. Se ríe. Se termina riendo mi compa. Y es que le ha salido muy bien, muy buena la batalla. De todos modos, la ventaja, cómo ha cambiado el network en lo que va del reloj. 39 minutos de juego. Y ahí vemos, amigos, cuántos cruces por cero. Tiene más de 7, creo yo. Por lo cual, tenemos una gráfica de nivel 9 para todos ustedes que converge justamente a favor del equipo de Team Spirit. Sin embargo, según mi estadística y la campana de Gauss, esto puede llegar a bajar. Todo depende de que pueda cerrar o no la partida del equipo de Spirit. Ay, ay, ay. Ahí con las estadísticas. Y ojito en la parte inferior, reagrupación del equipo de Spirit. Ahora, no la vas a utilizar, no vas a utilizar esta inmortalidad de manera defensiva. Creo que estás buscando agresión, estás buscando bajas. Scan utilizado por parte de Gladiators también, esperando tal vez alguna intención. Ey, si ya tiene su Aghanim Scepter por ese lado, es complicado tratar de buscar al menos la baja de este mismo Raikin, porque te puede complicar, ¿no? No solamente el slow, de igual manera, esa posibilidad de sacar las almas del más allá con el Aghanim Scepter. Duracho, vemos que todavía no tiene Shard. Es un Morphling que no sacó el Shard. Atención, lo van a anticipar otra vez. No te lo creo, Kutipo, no te lo creo. Y la llegada de Yator, hasta luego, goodbye. ¿Dónde está el Shard? No le permite morfear cuando esté estuneado, cuando esté retenido. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la compra de ese Shard? Lamentablemente, el Reverse Polarity sí le ha causado demasiados estragos, es cierto. Mientras que esté disableado, puedes hacer el morfeo. Y aún así, pues la carencia de esta facultad de transicionar a un héroe con bastante agilidad le complica bastante. Mira, Shockwave nuevamente. Y otra vez el golpe. Es que ese Reverse Polarity fue suficiente, Julio. Le te pegan en la cara. ¡Ay! Ahí está ya Torogod. Se está pelado nuevamente. Recuerda, recuerda lo que pasó en aquel de International. Es verdad, es verdad. Como decía, morfeo. ¿Dónde estás que no te veo? La verdad que no termina de morfear. Sí, sí, sí. No, ¿ese no era Timoteo? Ah, también, ¿no? Ah. Timoteo, no te veo. ¿Qué? Para mí que era Morfeo. No, Morfeo, el dios de los sueños. Y hablando de sueños, es el sueño que quiere conseguir el equipo de Spirit, Julio. Ese bicampeonato, pero con nueva sangre. Bueno, una nueva sangre, Lord. En este caso, para que pueda probar su primer campeonato, el equipo de Gaming Gladiator, en una travesía bastante larga. No solo a lo largo de los lower brackets, sino también a lo largo del año. Campeón de todos los majors. Está queriendo reclamar el título más grande de International, el Aegis of the Champion. Pero el escuadrón de Spirit se pone contra. No hay fortificación del equipo de Gladiators. Van a la parte superior. Morphin sale en 3 segundos. Buena bala por parte de Tofu. Wild Wind Reaper también está cerca con ese Aguilita. Ahí TP. Cuidado que se va a lanzar. Lo están esperando de Colin. Por parte de Tofu. Queen llegaba algo superior ahí arriba. Ojito con Ace. Retrocede con el Time Bomb. Y ahí sale la Broar. La anticipación va directamente por salir. Explota directamente Nature's Prophet. Pero se pueden comprar Kutipo. Acá ya peligra el equipo de Gladiator. Ahora ya tendrá Galichar. Acaba de morfear nuevamente. Oh, Yul Center. Pero no era el original, amigos. Está muerto, Diracho. Oh, ¡otra vez! ¡Otra vez! Reverse Polarity 2. Pues termina muriendo aquí. Sí, sí, sí. También le van a quitar la vida. Tenía la Galichar. Tiene un tiempo más. Oh, Broar utilizado. Quiere quitar pasar.
agresivas y regresó a la vida. Frente a la BKB, soy Bacol, no el esquí, Wersler y contra otra vez Shieldcraft. Nuevamente queda vivo, golpea, ¿qué más te queda? Trata de hacer lo propio. Luego, Ace está muerto, creo yo. No tiene manera de revivir. Ahí, también. Explota otro. Contra el Nate Prophet, van cuatro, van cuatro. ¡Quiere él! ¡Rampage! ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡Wow!